El príncipe Harry se habría reunido con su papá, el príncipe William y Kate Middleton para tratar de arreglar las tensiones que existen entre ellos. Los rumores que surgen desde Palacio insisten en que ahora mismo la reina Isabel II no tiene ganas de celebrar su 95 cumpleaños o de tratar de solucionar las tensiones familiares, después del duro golpe emocional que ha supuesto para ella el fallecimiento de su esposa. El esposo el duque de edimburgo. Sin embargo, lo último que ha circulado al respecto afirma que el príncipe Harry se habría reunido con su papá, el príncipe Carlos, su hermano, el príncipe William y su cuñada, Kate Middleton, para tratar de solucionar los supuestos desacuerdos que surgieron entre todos ellos después de que su esposa, Meghan Markle, y él concedieran una entrevista a Oprah Winfrey el pasado mes de marzo en la que ofrecieron un retrato muy poco halagador de la monarquía británica. Se cree que Harry habría organizado ese encuentro en Frogmore Cottage, la casa en la que vivió con la duquesa de Sussex tras su enlace de 2018 y hasta que decidieron renunciar a su rol institucional aprovechando su regreso a Reino Unido para acudir al funeral de su abuelo. Este entorno le habría ayudado a sentirse menos superado en número en presencia del príncipe Carlos, William y Kate, según asegura el periódico de San. Al parecer, los duques de Cambridge habrían pasado un par de horas en el interior de la residencia y, aunque no parece tiempo suficiente para reparar la brecha que se ha abierto entre los dos hermanos, sí habría servido al menos para abrir un nuevo canal. En el caso del príncipe Carlos, su presencia en la reunión resulta aún más significativa porque su propio hijo le confesó a Oprah que se sentía muy defraudado después de que su papá dejara de responder a sus llamadas cuando le comunicó su decisión de abandonar sus deberes dentro de la familia real. Por otro lado, recientemente también se reveló que Harry le envió una carta a su papá previo a su reencuentro en el funeral del duque de Edimburgo. Según el diario británico Daily Mirror, el duque de Sussex le prometió que haría todo lo que estuviera en sus manos para respetar a la institución monárquica, además de añadir el amor que siente por Carlos y el resto de la familia real. El diario antes mencionado también indicó que Harry fue muy explícito cuando enumeró las razones que lo llevaron a abandonar la primera línea de la familia real para mudarse a California. Junto a su esposa y su